el día sábado, a contar de las 22 horas hasta las 10 de la mañana del día domingo, el puente permanecerá cerrado para tránsito de todo tipo de vehículos. Por lo tanto, invitamos a la comunidad a organizarse, de que tome las medidas necesarias, porque esta es una obra que se necesita realizar y que no existe ningún tipo de posibilidad de generar tránsito vehicular durante esa hora. El ejército ha dispuesto todo su personal para trabajar y producir las reparaciones y traslado del puente en el menor tiempo posible. Con estas declaraciones, el gobernador provincial Mauricio Araneda confirmó que el puente Lo Gallardo estará cerrado durante 12 horas, desde las 22 horas del sábado y hasta las 10 de la mañana del domingo, para poder facilitar los trabajos de traslado de la estructura Mecano que se encuentra instalada sobre el acceso para posibilitar el paso de vehículos. Esta información fue ratificada durante la semana por las autoridades, que enfatizaron la necesidad de cortar parcialmente el puente para poder avanzar en los trabajos de reparación. El teniente coronel Andrés Silva, subdirector de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, guarnición militar responsable de los accesos de emergencia, explicó las faenas que realizarán los hombres de este regimiento durante las horas que el acceso hacia Santo Domingo quedará suspendido. El trabajo que vamos a realizar nosotros durante la noche, del sábado al domingo, es levantar el puente, colocarlo sobre el rodillo y trasladarlo a medida, digamos, que sean dando las posibilidades, lo más rápido que podamos. Hemos calculado que el tiempo estimado van a ser 12 horas, producto de que tenemos que, a medida que vamos moviendo el puente, ir viendo cuáles son las posibles complicaciones que pudiésemos tener, pero debería ser dentro del plazo estimado y a lo mejor nos puede demorar un poco menos. El subdirector de la Escuela de Ingenieros Militares dijo además que estos trabajos estaban contemplados inicialmente en el plan de reparación del puente Lo Gallardo y aseguró que está todo previsto para que las maniobras se concreten en el plazo de 12 horas desde la noche del sábado. Este trabajo es un trabajo que está, lo tenemos previsto, ya está dispuesto de cómo iba a ser. La gente que va a trabajar son alrededor de 100 hombres que van a estar trabajando toda la noche en el puente con un apoyo logístico, con iluminación, con todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, nosotros tenemos la certeza que esto va a estar listo dentro de la hora que está establecida. La idea es que quienes usan con frecuencia el puente Lo Gallardo se programen para las 12 horas que el acceso estará cortado entre las 10 de la noche del sábado y las 10 de la mañana del domingo. Un sacrificio inevitable para que puedan avanzar los trabajos de reparación de esta importante vía.